Señorías, ¿se oye? Vamos a comenzar esta sesión que, como primer punto del orden del día, tiene varias solicitudes de comparecencia, como viene siendo ya habitual. Así que empezamos por la primera, solicitada por el Grupo Parlamentario Vox, para que la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dé cuenta de la cooperación entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SAPA Plasencia SL, y Amber Capital, con participación activa del presidente de Indra, para ejecutar los ceses de los consejeros independientes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada 22 y 23 de junio del 22, y con base en el comunicado sobre la investigación realizada respecto a las modificaciones del Consejo de Administración de Indra y los eventuales acuerdos entre los accionistas emitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para su defensa tiene la palabra el señor González Coello, de Portugal. Muchas gracias, señor presidente. Solicitamos la comparecencia de la presidenta de la SEPI, como venimos haciendo recurrentemente y como hemos venido haciendo a lo largo de la legislatura por distintos motivos. Recordar que todas las solicitudes de comparecencia que hemos hecho en esta comisión han sido sistemáticamente denegadas por los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos. Recordar que la ministra de Hacienda, estamos en el mes de abril, lleva 2 años sin comparecer en esta comisión, habiendo sido la última vez el 20 de abril del año 2021, aunque vino en el mes de noviembre del año 2021, fue para hablar de la función pública que asumía también esta comisión y no ha venido a rendir cuentas desde entonces, algo absolutamente que no había ocurrido nunca en la democracia de este país. Lo máximo que un ministro había tardado en pasar por la comisión de Hacienda a rendir cuentas a la soberanía popular y en especial a los partidos de la oposición habían sido 6 meses, pero se ve que la señora ministra entiende que la situación económica no demanda su asistencia y mucho menos que ella tenga que rendir cuentas. En el caso concreto sobre la reiterada solicitud de presencia de la presidenta de la SEPI para que nos hable de lo acontecido en Indra, sociedad participada por el Estado español, donde decidió en un momento dado el Estado, no sabemos muy bien por qué, incrementar su participación del 18, autorizó pasar la participación en una empresa cotizada del 18 al 28%. Esto empieza en el año 2021 con la dimisión del entonces presidente de la compañía, dimisión que le cuesta a los accionistas 6,5 millones de euros. Y salida de accionistas históricos de la compañía porque no compartían la politización del consejo de una compañía privada. Una caída del valor de casi 200 millones de euros como consecuencia de esa salida, además de la indemnización. Señorías, por favor, se oye, disculpen un momento, se oye un ruido de fondo que ni este presidente se entera lo que está diciendo el portavoz de Vox. Así que le ruego, por favor, si tienen algo que hablar, lo abren fuera de la sala. Gracias, sigan. Muchas gracias, señor presidente. La salida del nuevo presidente nombrado, su mayor acierto había sido director de gabinete de un ex gabinete de un ministro socialista.
se nombran dos consejeros delegados, lo cual es pues un poco complicado, y debajo de ellos un director de coordinación estratégico para coordinar a estos dos consejeros delegados. Consejeros delegados que también han abandonado la compañía, nunca mejor dicho. Cuando entra, por cierto, se informa la entrada en la compañía, la participación de SAPA, el valor cae un 14,6%. El 13 de septiembre, como saben ustedes, del año 2021, el Consejo de Ministros aprobó el incremento de participación de Amber en Indra, que pasaría del 4% al 9,9%. Ustedes saben que el Real Decreto 1362 del año 2007, el 664 del año 99, que antes fijaba el 5% con la obligación de necesitar en empresas estratégicas de defensa una autorización del Gobierno, se había reducido al 3%, y nos sorprende enormemente cómo el Gobierno, en su informe del Consejo de Ministros del 13 de septiembre, no informa, en ese informe no aparece que se había aprobado la ampliación por parte de Amber en Indra, y nos enteramos gracias al hecho relevante que Indra manda a la Comisión Nacional de Mercado de Valores diciendo que había recibido una notificación. Cuando le preguntamos al Gobierno que cómo ha procedido a informar a Amber sobre el acuerdo mencionado y quién ha informado a la compañía, la respuesta que nos dan básicamente es: en relación con las preguntas de referencia, se informa de que, como sus señorías conocen, la referencia del Consejo de Ministros es un documento elaborado por el Gobierno en el que se informa sobre los temas tratados. Está disponible para los periodistas y para todos los ciudadanos en la página web de la Moncloa y en ningún caso tiene consideración de acta de la reunión ni cuenta con la seguridad jurídica. Nosotros lo que estábamos preguntando es cómo ha procedido el Gobierno a informar a Amber sobre el acuerdo mencionado, es decir, que puede incrementar su participación, y quién ha informado a la compañía. Cuando le decimos al Gobierno que esa no está respondiendo a nuestras preguntas, nos responde diciendo que ya nos ha respondido. Este es el cachondeo que tiene el Gobierno con todas las preguntas que se le dicen, y es el degrado institucional al que está sometido esta Cámara y muy especialmente esta comisión. Por no volver a repetir un tema tan tratado que ha sido explicado por el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, lo peor de todo ocurrió en la Junta General de Accionistas, donde de una manera concertada entre accionistas y el presidente de la compañía y los representantes por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, se expulsó en esa Junta General Ordinaria de Accionistas a los consejeros independientes. Al final, 4, 7 abandonaron la compañía, y muy interesantes las palabras que dijo la consejera independiente Iranzo, diciendo que se había perjudicado enormemente a los accionistas minoritarios. Creemos y no entendemos cómo el Estado entra en este juego, cuáles son los intereses que está defendiendo y que tan perjudiciales han sido para los accionistas minoritarios, que en ese momento, en ese día, volvieron a perder 350 millones de valores, que es lo que perdió la capitalización de la compañía. Muchísimas cosas por explicar. La última de ellas, la salida, el cese del actual consejero delegado de la compañía, y que nos expliquen cómo la SEPI está en una compañía donde se está haciendo un nuevo plan estratégico, donde no hay consejero delegado, el cual no está participando en el desarrollo del plan estratégico. ¿Quién hace ese plan estratégico y qué medidas se está tomando en la SEPI para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, como ha indicado muy bien el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Por eso volvemos a pedir la comparecencia, una vez más, inexcusable, de la presidenta de la SEPI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor González. Entiendo que hasta el Partido Popular ningún grupo parlamentario quiere intervenir. Pues el señor Elorriaga, no, ya he dicho hasta. El grupo señor Elorriaga tiene la palabra. Gracias, presidente. Y con toda la brevedad, simplemente para adherirnos a la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Vox y a la expresión de sus preocupaciones, tanto las genéricas, en relación a la pertinaz ausencia de la ministra de Hacienda de esta comisión durante la legislatura, así como las específicas en relación a los preocupantes hechos acaecidos en la empresa Indra y los indicios razonables y no desmentidos de que pudiera haberse producido una operación concertada entre sus accionistas. Como ya hemos tenido ocasión de denunciar en ocasiones anteriores, resulta sorprendente que en este Parlamento haya comparecido el máximo responsable de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores y no lo haga el responsable político del accionista mayoritario, que es realmente quien ha tomado las decisiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Elorriaga. Y por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora López tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues una vez más, y ya llevamos unas cuantas, el Grupo Parlamentario Vox pide hablar en el Congreso de las decisiones que se han tomado en una empresa privada, sin más objetivo que sembrar dudas, que deslegitimar, que desacreditar. Y bueno, después de la intervención de la señoría, o sea, del diputado de Vox, la verdad es que bueno, lo único que nos ha quedado claro de su intervención es que ya tiene su minuto para poder colgar en las redes el vídeo, porque no nos queda claro tampoco ni a quién defiende, porque está atacando también a todo el sector privado. Vuelven a pedir la comparecencia de la presidenta de la SEPI para hablar sobre un tema del que la CNMV ya ha emitido un informe con fecha 23 de diciembre de 2022. Es más, el propio presidente de la CNMV compareció el pasado 29 de marzo en la Comisión de Asuntos Económicos para explicar precisamente este informe. Y el informe, la verdad es que lo deja bastante claro, es bastante concluyente, pero a pesar de todo, el Grupo Parlamentario Vox viene una vez más a sembrar dudas, a conjeturas, suposiciones sobre el sistema y sobre todo nuestro país. Tanto patriotismo, señorías de Vox, y les molesta que las instituciones funcionen. No les gusta que el sistema sea claro, transparente y solvente. Señorías, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como órgano regulador, tiene como objetivo velar por la supervisión y por la transparencia de los mercados de valores españoles, por la correcta formación de precios y la protección de los inversores. Esto parece una obviedad, pero creo que es necesario volver a recordarlo, sobre todo después de la intervención del Grupo Vox. ¿Qué dice el informe? Bien, desde el mismo momento en que se producen los ceses, la CNMV inicia un procedimiento de investigación para poder aclarar cuáles fueron los hechos. Se centró en analizar los hechos y en las decisiones adoptadas. Es importante señalar que las principales consecuencias del informe es que no hay ni existen indicios, repito, para que quede claro ya, es que no hay ni existen indicios que permitan considerarlo como acción concertada para el control de gestión. Se trata, por tanto, de una decisión de la Junta y es que, señorías, los nombramientos y ceses de los consejeros independientes corresponde a la Junta General de Accionistas. No había nada oscuro en la designación de los consejeros. Por lo tanto, una vez más, se lo repito, no tiene sentido pedir la comparecencia de la presidenta de la SEPI para hablar de una empresa privada, sobre todo porque, como les digo, ya ha emitido informe la CNMV y se ha explicado en sede parlamentaria hace menos de un mes por el propio presidente. Señorías de Vox, les aconsejo, no sigan en su empeño de hacer daño a la imagen corporativa de Indra, una empresa que cierra el año 2022 con unas ganancias de 172 millones de euros, un 20% más que el año anterior y con una cartera de pedidos en máximos históricos. En el ejercicio 2022, Indra tuvo unos ingresos de casi 4.000 millones de euros, con más de 56.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Señorías de Vox, no sigan dañando el sector privado del país, no sigan dañando las instituciones ni nuestra democracia. Con sus actitudes y con sus intervenciones, lo único que demuestran es que no tienen proyecto político para España, más allá de deslegitimar el gobierno, las empresas, las instituciones democráticas. Por mucho ruido que quieran generar, no pueden esconder que las políticas del gobierno de Pedro Sánchez están consiguiendo que España esté creciendo, que las empresas españolas están generando empleo y que los indicadores económicos sean cada vez mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Pasamos a debatir la segunda solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para que dé cuenta de los datos de recaudación desde la modificación del método para calcular el valor catastral, así como el número de operaciones en que se ha utilizado un nuevo cálculo del citado valor y una relación histórica de lo recaudado a través del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, periodo 2018-2022. Para su defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. ¿Por qué solicitamos la comparecencia de la ministra? ¿Por capricho? Pues no, señorías. Solicitamos una vez más la comparecencia de la ministra porque es nuestra obligación. Forma parte del sistema democrático y forma parte del debate del parlamentarismo. Están ustedes silenciando esta comisión y negando sistemáticamente y continuamente la solicitud de comparecencias de los miembros del Gobierno. Existen hasta la fecha unas 100 solicitudes de comparecencia pendientes de la ministra y, como ha dicho mi compañero Víctor González Coello, no aparece en esta comisión desde el año 2021, exactamente desde el 22 de abril. Son 2 años sin que comparezca la ministra en esta comisión. Señorías, esto no tiene justificación alguna. Por mucho que los miembros del Gobierno y sus socios se escuden en manifestar que ya lo hacen en el Pleno. En cada votación sobre las solicitudes de comparecencia,
Los únicos grupos que han apoyado dichas solicitudes han sido Ciudadanos, el Partido Popular y nuestro grupo parlamentario. Pero ¿y el resto? ¿Qué ha hecho el resto de grupos? Pues negar cada solicitud. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? A mí solo me queda una explicación. Bailan al son que les dicta el Gobierno por muy independientes que se proclamen algunos. Es más, son los palmeros de un Gobierno que está incumpliendo con su obligación de comparecer y limitando la labor de control y fiscalización al Gobierno por parte de la oposición. Todos ustedes, señorías, sin excepción, viven arrodillados a la agenda que les marca el Gobierno. Y si no es así, ¿por qué no apoyan la solicitud de comparecencia de la ministra? ¿Por qué no lo hacen? Y me dirijo especialmente al Grupo Popular y al Grupo de Esquerra Republicana, que tienen 3 y 2 solicitudes de comparecencia pendientes. ¿Por qué no votan a favor de la comparecencia de la ministra? ¿No creen ustedes importante que la ministra comparezca para rendir cuentas? Les recuerdo que el artículo 110 de nuestra Constitución expresa que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Pues bien, señorías, hoy, al finalizar la sesión sobre el proyecto de ley que se debatirá a continuación, tienen una oportunidad única de demostrar que estoy equivocado. De lo contrario, lo que harán será darme la razón. Y en el caso de nuestra solicitud, solicitamos la comparecencia para que dé cuenta, como ha dicho el presidente, de los datos de recaudación de la modificación del método para calcular el valor catastral, así como el número de operaciones en que se ha utilizado el nuevo cálculo de dictado valor y una relación histórica de lo recaudado a través del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal, en el periodo 2018-2022. Señorías, ¿no lo consideran ustedes importante? Y es que, como bien saben, sus señorías, el nuevo valor de referencia aprobado en el ejercicio 2021, cuya entrada en vigor era el 2022, está generando un incremento en la recaudación, de tal forma que el secretario de Estado, en su comparecencia a petición propia, el pasado mes de marzo, me reconoció personalmente el incremento en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de un 17%. Pero el nuevo valor de referencia no solo afecta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, sino también a actos jurídicos documentados, así como a impuestos sobre sucesiones y donaciones. También lo hace sobre patrimonio. Y también afecta dicho valor al IRPF y a la plusvalía municipal. Como bien saben, sus señorías, la recaudación en el IRPF con respecto a 2022 aumentó en un 16,2% en términos homogéneos, según la ministra, como ha dicho esta mañana, porque aumentó el empleo. Pero yo les pregunto, ¿cuánto de ese incremento de IRPF se debe a las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de inmuebles cuyo valor de referencia había visto incrementado la recaudación en un 17% en el impuesto sobre transmisiones, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales? Es decir, si en 2022 se vendieron 720.000 pisos en España, el mayor dato, por cierto, en 15 años, ¿cuántos de esos inmuebles vendidos por personas físicas han visto incrementado la recaudación por el nuevo valor de referencia? Señorías, no tenemos datos y queremos que la ministra comparezca y nos informe sobre esas preguntas. Porque además el nuevo valor de referencia influye en la plusvalía municipal en el caso de que se trate de una transmisión gratuita, es decir, herencia o donación, ya que la norma se remite al valor declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y ese valor es el de referencia. Por tanto, volvemos a insistir en la solicitud de la comparecencia de la ministra y lo haremos en cada mesa y portavoces y en cada comisión. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. A continuación, por el grupo parlamentario, entiendo que Nuevo Popular, el señor Elorriaga tiene la palabra. Gracias, presidente. Para reiterar de nuevo nuestra adhesión a la solicitud del Grupo Parlamentario de Vox, aparte por todas las razones expuestas con anterioridad, por la importancia del motivo específico que también justifica esta. Efectivamente, la introducción del nuevo valor de referencia está provocando subidas recaudatorias muy significativas. Esto es un dato evidente y es, como se ha mencionado, es absolutamente pintoresco que la ministra de Hacienda, en el pleno de esta misma mañana, trate de desplazar a otras administraciones públicas las subidas de la presión fiscal
en recaudaciones que se derivan de los cambios en las bases imponibles que ella misma ha determinado, ¿no? Esto ocurre en este caso y en otros muchos. Es decir, pasa con la no deflactación del impuesto sobre la renta. Obviamente sube la recaudación sobre el impuesto sobre la renta en las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, una vez que se está haciendo lo que se está haciendo, y en tantas y tantas figuras tributarias. Por lo tanto, en este caso concreto, yo creo que es especialmente relevante que esta comisión reciba una explicación completa de cuáles están siendo los efectos de esta revisión del valor de referencia tomado para determinados impuestos locales, y el que no se haga pues es una lamentable muestra, una vez más, de la falta de transparencia con la que se está comportando el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Elorriaga. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Acebes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Bueno, la verdad que pues escucho perplejo un poco las cuestiones que dicen el Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Parlamentario Popular. Y quería empezar por decir que después de escuchar al señor Jiménez, yo creo que le ha traicionado el subconsciente. Señor Jiménez, fíjese, ha venido a decir que o todos seguimos su posición o que todos somos malignos arrodillados. O sea, es claramente la ideología ultra. Es o todos son lo que yo digo o todos son ustedes muy malos. Señoría, ni será así nunca, por mucho que digan y por mucho que bramen, no será nunca, ¿vale? Cada uno tiene su posición y usted debería de respetarlo, aunque sea diferente. Siempre. Esa es su actitud. Ya lo sabemos, y no hace falta que escenifiquen más. Ustedes piden peticiones de comparecencia, seguramente dentro de sus labores parlamentarias son justificadas, pero siempre utilizan algo que en esta Cámara era siempre de respeto, que es que cuando había la petición de comparecencia a petición propia de un miembro del Gobierno, se respetaba que no había otras peticiones de comparecencia, ustedes lo rompieron. Y además también otra cuestión no escrita, pero que era de cortesía parlamentaria. Cuando se va a tratar en una comisión un marco legislativo para aprobar una ley, también se respetaba. Ustedes han venido a todos los consensos parlamentarios, a toda la disciplina parlamentaria, todo, a cambiarlo. Les da igual. Ustedes solo quieren un vídeo de un minuto de gloria y nada más. Pero mire, más le digo. También, señor Jiménez, hoy ha demostrado con su intervención que en su grupo parlamentario no le dejan intervenir. Porque lo mismo que ha hecho aquí, ¿por qué no pide una interpelación a la ministra en el Pleno? Hágalo. ¿O es que no le dejan en su grupo y ahora viene aquí a intentar decir, hombre, es que no me dejan en mi grupo, tengo que hacer aquí un poquito de escenario, de circo quizás, para decir que hay que pedir la petición de comparecencia a la ministra? Yo le incito, además, le apelo a que lo haga. Le apelo a que lo haga. Y tercera cuestión fundamental de su intervención. Mire, ustedes han hecho preguntas parlamentarias y petición de documentación y les han contestado. Y les han contestado. Y usted se ha buscado unos argumentos falaces para decir lo contrario. Está publicado en el link, claramente, del sistema de financiación de deuda, la información de todas las entidades locales, de lo que recaudan, de lo que no recaudan con estos impuestos. Trabajen un poquito más. Menos circo y más trabajo. Porque mucho madrugar, pero ustedes solo madrugan para algunas cosas. Para otras, lo justo. Así que, señoría, lamento mucho decirle que sigan haciendo lo que quieran, pero está claro que este Gobierno es transparente porque les contesta y le da información de acceso público a todos los ciudadanos, como les decía, en el link del propio Ministerio, y desde luego todo lo que ustedes hacen, pues eso, lamentablemente, seguramente, con el rigor necesario, que puedo entender que un grupo parlamentario pida la petición de comparecencia, pero ustedes se han pasado de frenada y lo que hacen es conseguir el sentido contrario. Y, hombre, termino, presidente, al Grupo Parlamentario Popular, escucharle decir lo que ha dicho de aumento de subidas desorbitadas. ¿Lo han mirado de verdad? ¿O simplemente se le ha ocurrido ahora decir que hay? No es cierto. No es cierto. En este impuesto particularmente, no es cierto. O bien el Partido Popular lo que está diciendo es que los ayuntamientos no recaudan con este impuesto. A las vísperas de unas elecciones municipales, seguramente sería un titular muy interesante para los medios de comunicación. Es decir, el Partido Popular ha venido a decir que el impuesto relacionado con el cálculo del valor catastral en el impuesto de incremento de valor de terreno de naturaleza urbana es un error. Un titular muy interesante para las elecciones municipales del 28 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acebes.
Y la tercera solicitud de comparecencia corresponde de nuevo a la ministra de Hacienda y Función Pública para que dé cuenta como responsable de la SEPI del contrato piloto suscrito con la empresa de correos del grupo SEPI y Evelop para el desarrollo de actividades de correos. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el proponente del Grupo Parlamentario Popular, el señor Piri. Gracias, señor presidente. Voy a empezar como ha acabado el señor Acebes, que veo que tiene gran afición por los titulares periodísticos. Yo esto lo titularía radiografía de un escándalo. Lo contamos aquí hace unas semanas y no voy a repetir toda la radiografía de lo que ha pasado en este escándalo, en el contrato piloto entre Correos y la firma Evelop. Voy al final, porque el final es que todos los españoles hemos perdido 25 millones de euros con esa ensoñación o esa obsesión del presidente de Correos con los aviones, con tener un avión amarillo volando por los cielos españoles. Es la obsesión del amigo del presidente, del jefe de gabinete, del presidente de Juan Manuel Serrano. Y hoy pedimos aquí la comparecencia de la ministra, de Hacienda, que huye, como hemos escuchado antes, a esta comisión, y pedimos sus explicaciones en sede parlamentaria. Lo pedimos por varios temas concretos y que queremos desglosar. En primer lugar, por la tipología del contrato. La ministra tiene que explicarnos si es habitual o no saltarse la ley de contratos, como Correo se ha saltado con este contrato, utilizando la modalidad del contrato piloto, evitando al resto de empresas del sector poder optar a ese contrato. Queremos saber la opinión de la ministra sobre la legalidad del contrato. Y queremos saber la opinión de la ministra sobre su responsabilidad invigilando en todo lo que ha pasado en Correos, en su acuerdo con Evelop. También queremos hablar con ella y queremos preguntarle, y queremos que el resto de grupos estén de acuerdo y nos lo permitan hacer, del perjuicio patrimonial que ha supuesto todo este escándalo para Correos. Miren, hemos pedido a Correos el contrato de Marras, lo hemos pedido por vía parlamentaria, artículo 7, y se nos ha denegado. Entonces, supuestamente hay un contrato entre Evelop y Correos que supuestamente tiene una cláusula sexta y que podría decir que a la finalización del acuerdo, además de las regularizaciones pendientes de los gastos variables y fijos anteriormente indicados, se incluirá una regularización por los gastos pendientes de facturar a Correos por la conversión de la configuración actual de los aviones afectados al acuerdo para adecuarlos al transporte de carga. Se incluirá también en esta liquidación el coste en el que deba incluir Evelop para volver a restituir las aeronaves a su configuración original de cabina, pasajeros y de pintura exterior. Se lo traduzco a castellano: 9 millones de euros. 9 millones de euros quitar los sillones del avión y los maleteros y volverlos a poner. 9 millones de euros por la ensoñación del presidente Serrano. Este supuesto contrato que no nos dan y que no nos ofrecen, en la cláusula sexta podría volver a decir, si los resultados son positivos, el 80% corresponderá a Correos y el 20% a Evelop. Oiga, dice textualmente, o podría decir textualmente, si los resultados son negativos, serán asumidos íntegramente por Correos. Vaya contrato. ¿Y no tenemos derecho a preguntar a la ministra por este contrato? Y miro a la bancada de la izquierda, ¿realmente no tenemos derecho a preguntar a la ministra por este contrato que supuestamente acabo de leer? ¿Realmente no tenemos derecho a hacerlo como diputados, como miembros de la soberanía? ¿Por qué Correo sigue ocultando las cuentas anuales? Miren, todas las empresas, según la Ley de Sociedades de Capital, están obligados a fecha 30 de marzo del año en vigor a emitir las cuentas anuales, y su órgano, su consejo de administración, tiene que aprobarlas y tiene que emitirlas. Le hemos solicitado a Correos y Correos se niega a darnos las cuentas anuales de 2022. ¿Qué está esperando? ¿Al 29 de mayo para contarnos que ha perdido 300 millones de euros el año pasado? ¿Realmente está esperando al 29 de mayo para decirle a los españoles que su gestión nos ha costado a los españoles 300 millones de euros? Ya está bien de jugar con el dinero de los demás. Ya está bien. Y insto a la dirección de Correos a olvidarse del proyecto que están armando después del fracaso con Correos Cargo, del proyecto que están armando con Airbus de 4 nuevos aviones volando por España.
cuatro nuevos aviones, una flota nueva de aviones que están trabajando y que están pensando en volver a contratar. Les insto a pensar en su gente, a pensar en esos 25.000 carteros que a día de hoy, en esta hora, en mi ciudad, en Badajoz, están a 30 grados trabajando por 1.100 euros al mes, mientras los responsables de correos, perdiendo 300 millones el año pasado, se han repartido millones de euros en incentivos, pese a perder 300 millones de euros. Insto a correos, insto a la ministra, que no quiere venir a dar la cara, insto a tirar abajo estos incentivos que la SEPI ha aprobado para el sector directivo, para los directivos de correos. ¿Realmente cree Correos que va a solventar la responsabilidad demandando a Evelop? ¿Realmente cree Correos que va a satisfacer su propia responsabilidad en todo este entramado demandando ahora por mala fe contractual a Evelop? ¿De verdad creemos que esto puede ser? Miren, dejen de esconderse. Dejen de esconderse. La ministra tiene que dejar de esconderse. Dejen que caiga el presidente de Correos si tiene que caer, pero que en este país hay responsabilidades directas y hay responsabilidades invigilando, y queremos preguntarle a la ministra si ella considera que la tiene, si considera que la tiene la presidenta de la SEPI, y queremos que se nos permita a la ministra, que le permita darnos explicaciones y a nosotros pedírselas en sede parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Píriz. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Manso tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Como comprenderán ustedes, nosotros, que siempre hemos explicado que las dos grandes funciones de un diputado son legislar, pero más importante que la de legislar es la segunda, es decir, es la de controlar. Y esa es la función más importante que realiza la Cámara, mucho más que legislar, aunque a ustedes les parezca mentira. El control, la acción de control al Gobierno. Por lo tanto, no tiene por qué escocerle tanto al Partido Socialista que nosotros queramos apoyar al Partido Popular en esta ocasión y pidamos el control. Son nuestras costumbres controlar. Como es nuestra costumbre madrugar, ya sé que la de ustedes, señores del Partido Socialista, es acostarse tarde. Bien. Vamos a ver, yo creo que hay elementos de juicio suficientes para solicitar. ¿Me permite continuar, por favor? Bien. Que hay elementos de juicio suficientes, como nos ha mostrado el señor Píriz, para solicitar este contrato. Primero, claro, el contrato piloto debe ser porque trata de aviones, pero mire, la ley de contratos del Estado no recoge este tipo de figura y, por lo tanto, hay mucho que explicar. Máximo cuando estamos hablando de que esto ha podido generar pérdidas por valor de 25 millones y nos parece un argumento escaso, ¿no? Hablar de mala fe contractual cuando el Ministerio de Hacienda tiene a la abogacía del Estado para contratar bien, ¿vale? Luego el tema de las cuentas anuales, esperaremos a mayo, no cabe duda, tendremos que esperar a mayo. Pero hombre, yo creo que sabiendo, por ejemplo, que incluso la regulación europea sobre banca obliga a los directivos bancarios a devolver los bonus que han recibido cuando las entidades entran en pérdidas, se sostiene mal que estemos aplicando eso en el sector privado. Es verdad que en compañías que reciben en muchos casos ayudas públicas, pero no es necesario recibir ayuda pública para que el concepto bonus mal los obligue a devolver los bonus percibidos en el ejercicio de la función directora cuando la compañía ha entrado en pérdidas. Y en el caso de Correos, nadie se pregunte cómo es que estos directivos, habiendo publicado unas pérdidas de 300 millones de euros, reciben bonus. Así que por estas razones, ustedes comprenderán, nos adherimos a la solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda. Y si a ustedes les parece que la ministra comparece mucho, pues miren ustedes, se lo voy a explicar de otra manera. Es que la ministra debe comparecer a ti tantas veces como se lo pida a la Cámara. Es así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Manso. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Blanquer tiene la palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues empiezo por donde ha terminado el portavoz del grupo de Vox. Efectivamente, el Gobierno comparece y lo hace cuando una mayoría así lo dice. Y, desde luego, la mayoría de la mesa determinó que esta comisión se iba a ser de carácter legislativo y no iban a haber comparecencias. Pero a ustedes eso les da igual, porque no tienen ningún respeto por la mayoría y cada mes, en cada comisión, ustedes buscan una excusa para pedir una comparecencia y precisamente para decir lo contrario que está haciendo el Gobierno, porque ustedes dicen que el Gobierno no actúa de manera transparente cuando está claro que este Gobierno es el más transparente. Este Gobierno, los miembros, son los que más han comparecido, tanto en pleno como en comisión. En esta misma comisión, la ministra ha comparecido 6 veces. Ha comparecido siempre que ha sido necesario. Ustedes plantean peticiones de comparecencia por determinados asuntos que muchas veces ya se les ha dado respuesta a través de preguntas escritas, tanto en los casos anteriores como, por ejemplo, en este caso. Mire, señor Píriz, no por mucho más gritar, uno tiene razón. Y la verdad es que si a usted realmente le preocupara la empresa Correos y le preocupara a sus trabajadores, desde luego no haría la intervención que ha hecho usted. Como usted bien sabe, todas las preguntas que ustedes han hecho, se les han dado respuesta, han hecho interpelación. Si ustedes quieren más interpelaciones, lo único que tienen que hacer es preguntarles. Y desde luego, lo que está muy claro es que en este caso usted, lo que se ha demostrado es que el Partido Popular, y en este caso concreto usted, lo que tiene es una obsesión claramente no por la legalidad, sino una obsesión claramente por el presidente de Correos, al que le dice que tiene todos los problemas del mundo. Además, le acusa de unas pérdidas como si, desde luego, el Partido Popular, cuando estuvo gestionando Correos, fuera el más brillante de la gestión de Correos, que, desde luego, mientras fue presidente Rajoy, Correos tuvo pérdidas cada año. Por tanto, se transmitirán todos los datos correspondientes a Correos, como siempre se hace, hay transparencia. Se está dando cuenta a través de las preguntas escritas, a través de las preguntas orales, a través de las interpelaciones y, desde luego, cuando esta comisión decida por mayoría que comparezca la ministra, desde luego la ministra comparecerá. Pero, desde luego, para hacerles a ustedes el juego en una estrategia claramente en la que únicamente lo que pretenden es deslegitimar no solo a las empresas públicas, no solo a esta comisión, sino también a todas las instituciones, como también hemos visto por parte del Partido de Vox y del Partido Popular. Así que, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, no votaremos en contra de la comparecencia, de la petición de comparecencia de la ministra para un caso que, como digo, se ha dado toda la información. Muy bien, pues muchas gracias, señora Blanquer. A continuación, vamos a proceder al debate del siguiente punto del orden del día, que afecta a la proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. Les pregunto a sus señorías si por asentimiento queda ratificada la ponencia. Entiendo que es así. Pues así constará en acta. A continuación empezamos el debate propiamente dicho de esta iniciativa con competencia legislativa pleno de la proposición de ley de la modificación de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y incentivos fiscales al mecenazgo. Por el Grupo Mixto, ¿quiere intervenir alguien? No. Grupo Parlamentario Vasco, señora Sagastizábal, ¿quiere intervenir? No es obligatorio, os lo pregunto. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco la brevedad dado a las horas a las que estamos. Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz. Gracias, presidente. Nos encontramos ante una ley que no llega a donde tenía que llegar, pero llega, lo cual es una buena noticia. Quiero empezar felicitando
a sus proponentes, especialmente al diputado Sergi Miquel, por el trabajo que ha hecho impulsando esta ley, por lo informadísimos que ha tenido al resto de grupos, de forma poco habitual, como se nota que es una ley que en este caso no viene del Gobierno. Hemos sabido puntualmente cómo estaban los trabajos, cómo iban desarrollando la ley, cómo iba a ser el texto, con lo cual llegamos con toda la información. Así que gracias, Sergi, por esto que el esfuerzo que has hecho por tenernos informados a todos. Y, bueno, ¿a qué no llega esta ley? ¿O qué objetivo debe tener una ley como esta? Como digo, se avanza, está bien, pero bueno, el Gobierno ha sacado la podadora y ha empezado a poner sus limitaciones a lo que inicialmente pretendía la proposición de ley, pero que pretendíamos nosotros también, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que tiene registrada una ley de mecenazgo que comparte en gran parte el espíritu de lo que pretendía esta proposición de ley en principio y de lo que parcialmente se consigue. Una ley de estas características lo que tiene que hacer es alejar de la indexación al BOE de determinadas formas, de determinados trabajos, de la cultura, de elementos que siempre están excesivamente pegados a la Administración y que deberían recibir ayuda de la Administración, pero no influencia de ella. Yo creo que todo el mundo puede tener colectivos en mente, galas, premios, que están permanentemente pendientes pues de lo que pasa en la política y comentando la actualidad política y siempre apoyando a un mismo lado. Y este mismo lado, concretamente en este caso el Partido Socialista y Podemos, regando con dinero público en función de las alabanzas. Este tipo de leyes tienen que evitar eso. Este tipo de leyes lo que tienen que conseguir es que quien quiera vivir de la cultura, de la creación, pero no solo eso, de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, han dejado fuera los centros de alto rendimiento, por cierto, de las entidades susceptibles de recibir donativos que se puedan acoger a esta ley, algo que no entendemos muy bien. Pero bueno, lo que pretendemos es poner, salvaguardar de la indexación al BOE de quienes quieran vivir de esto. Las tesis que hay detrás de esta ley son buenas. Yo creo que el voluntariado se recoge en cierto modo de forma acertada. Hay mucha gente que dedica su tiempo libre, pues yo que sé, a hacer de guía de un museo y evidentemente no cobra, pero bueno, si puedes grabarse la gasolina, el uniforme o los gastos o la comida que le supone hacer de guía allí, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿eh? Pues es interesante que pueda estar recogido en esta ley. El mecenazgo científico era muy importante también. No es normal que se pretenda que únicamente el sector público vaya tirando de las necesidades que tiene la ciencia. Las universidades era muy importante meterlo también, la tecnología, todas estas cuestiones que han sido recogidas en esta ley, pues son bienvenidas. No sé qué va a hacer concretamente la mitad del Gobierno con esta ley, desconozco qué va a hacer Podemos con esta ley, pero sí sé lo que realmente les parece que la iniciativa privada pueda participar en modo alguno en impulsar, ayudar o financiar actividades de este tipo. ¿Por qué lo sabemos? Pues bueno, Podemos tiene una triple contradicción aquí. Por un lado, no protege la propiedad intelectual. Esto en la Comisión de Cultura lo vivimos de manera permanente. Pone trabas constantemente a la protección de la propiedad intelectual. No aceptan el mecenazgo. Cada vez que Amancio Ortega, por ejemplo, dona algo a la sanidad pública, ponen el grito en el cielo y salen a insultarle, una cosa completamente novedosa, pero al mismo tiempo, o sea, no protege la propiedad intelectual, creen que la cultura tiene que estar accesible para todo el mundo, todo el tiempo y gratis, se cabrean cuando alguien ayuda a la cultura desde la iniciativa privada, pero al mismo tiempo dicen que los artistas y los creadores tienen derecho a vivir de su obra. Entonces, que nos expliquen cómo. Yo lo que pido es que, no sé, ya digo, no les he visto muy contentos o muy entusiasmados con esta ley, pero si la pueden apoyar, pues bueno, estaría bien y romperían uno de estos tres pilares de su triple contradicción en estas materias. Como he visto que los demás grupos no intervienen y que hay gente que tiene hambre, pues yo termino diciendo que apoyaremos la ley. Pido el apoyo para las enmiendas nuestras que quedan vivas, que básicamente son trasladan lo que es nuestra ley, la que tenemos registrada en esta Cámara, pues algunas iniciativas y hacen más ambiciosa los tramos de deducción y las cantidades a deducir. Pero bueno, creo que es una buena noticia, no obstante, que esta ley salga adelante. También les digo que esto de meter la Iglesia Ortodoxa aquí deprisa y corriendo por un acuerdo, lo que hay que hacer es sacar a todas las confesiones
de este tipo de beneficios y también sacar a los sindicatos y también sacar a los partidos políticos que no tienen por qué tener un trato preferente con respecto a otras entidades. Es decir, nosotros ni estamos como Podemos, que en este caso pues la Iglesia Católica, tal, el 1931 y esas cosas, tampoco estamos como los que quieren meter a todas las confesiones, a todas las confesiones cristianas que tampoco paguen, el gobierno que no se atreve ahora mismo a meterle mano a este tema. Oiga, que pague todo el mundo, ¿no? Porque la gente que está, que pague IBI todo el mundo y que no tenga beneficios de ningún tipo, un sindicato no tiene, ya no tiene sentido que tenga este tipo de beneficios, un partido político tampoco, y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario de lo que trae esta enmienda transaccional a la que nos opondremos, aunque creo que han llegado a un acuerdo muy amplio por sus posiciones. Muchas gracias y Sergi, felicidades. Pues muchas gracias y a continuación por el grupo Plural. Tiene la palabra su portavoz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Déjeme que empiece dando las gracias a todos los portavoces y a todos los grupos que han hecho posible que hoy esta iniciativa pues llegue a este punto. Sin ellos sería imposible que un grupo de cuatro diputados pues haya conseguido que hoy se apruebe esta iniciativa, que además, como saben, tiene la singularidad de ser la única iniciativa que se aprueba que no viene de los dos grupos que apoyan al Gobierno, lo que nos hace pues estar todavía más satisfechos de lo que hoy se celebra aquí. Entrando un poco en la cuestión, ya hemos discutido aquí, porque esta cuestión se ha discutido aquí en distintas ocasiones, que el mecenazgo lleva o tenemos constante el mecenazgo, de la acción de mecenazgo, por lo menos desde hace más de 2.000 años. En realidad es que hay mecenas quien da nombre a lo que hoy nos ocupa aquí, ¿no? Que hay mecenas ayudó a Virgilio y a Horacio a colaborar con sus escritos y les hizo de patrón. El Renacimiento tuvo grandes mecenas, el siglo XX tuvo grandes mecenas y nosotros no entendíamos cómo en el siglo XXI no podíamos tener una legislación que favoreciese que hubiese grandes y pequeños mecenas que apoyaran el sector cultural, el sector deportivo, el sector social y la investigación. Es por eso que, y con este espíritu, el año 94 esta Cámara aprobó la primera iniciativa que incorporaba una legislación específica de mecenazgo, que en el año 2002, 8 años después de esa primera iniciativa, esta Cámara consideró que era necesaria una actualización porque había quedado desactualizada la legislación aprobada en 94, y 21 años después no habíamos sido capaces de aprobar una nueva ley de mecenazgo que actualizara conceptos, que modernizara el articulado y que permitiese pues que los incentivos fuesen todavía más interesantes para aquellos mecenas y para aquellos sectores que necesitan un apoyo extra. Y por eso hoy estamos contentos y satisfechos del trabajo hecho, a pesar de que, como es sabido, nuestro punto de partida era más ambicioso, apostábamos por una reforma un poco más amplia de lo que al final tenemos, pero sin embargo creemos que finalmente tenemos una ley que se pone al lado de los mecenas, una ley que se pone al lado de los micromecenas y una ley que se pone al lado de los sectores para facilitar su trabajo, que es en grandes rasgos lo que mejora, lo que incorpora nuestra iniciativa. Pues En deducciones, en cuestiones vinculadas al IRPF, pasa de 150 hasta 250 la primera base de la que se puede deducir hasta el 80%, e incrementa también un 5% el resto de la base. Esto nos creemos que es importantísimo para favorecer el micromecenazgo, las pequeñas aportaciones a entidades o a sectores que necesitan de estas pequeñas aportaciones. Reducimos un año, pasando de 4 a 3 los años necesarios para poder beneficiarse del 5% extra por fidelidad y plurianualidad. Porque a lo que el impuesto de sociedades se refiere, incrementamos un 5%, pasando del 35% al 40%, convirtiendo esto en un 10% cuando se consiguen los 3 años ya mencionados de plurianualidad. En las cuestiones que son, desde un punto de vista, más novedosas que el texto aporta y que creemos que son importantes
destacar, incorporamos la donación de servicios como un elemento clave a ser susceptible de ser desgravado, ¿no? Creemos que el mecenazgo en términos de transacciones económicas, que es lo que ha sido tradicionalmente, pues es bueno, que debe verse respaldado por una legislación que lo favorezca, pero creemos que hay otras formas que pueden complementar y favorecer que el día a día de las entidades y que el trabajo de entidades pueda ser mejor. Por eso que la donación de servicios es una de las grandes incorporaciones en esta nueva legislación, en este nuevo texto. Incorporamos también las contraprestaciones a las deducciones, que es una de las reivindicaciones de las grandes entidades culturales, sobre todo, pero también de otros sectores, fijando en un 15% del importe del valor de la donación como máximo a ser contraprestado, digamos, y con un tope máximo de 25.000 euros en su totalidad. Incorporamos también nuevas modalidades a las explotaciones económicas que están exentas del impuesto de sociedades y aquí pues ensanchamos la diversidad, enriquecemos las entidades que pueden participar de esto, apostando por la investigación, el desarrollo y la innovación. Apostó también por las entidades que trabajen en inserción sociolaboral y personas en riesgo de exclusión social. Y, por último, también incorporamos la formación vinculada a estudiantes con altas capacidades. Señorías, como les he dicho, esta ley no cubre todos los campos que nosotros quisiéramos, pero creemos que es un muy buen acuerdo que del que nos sentimos plenamente satisfechos y por el que quiero pedir su voto hoy en esta comisión. Creo que el sector nos estaba pidiendo y nos ha estado pidiendo durante 20 años que aprobásemos, que dejásemos de capar, ¿no?, el mecenazgo, que facilitáramos una legislación que facilitara una interacción entre los sectores públicos y privados, entidades y sectores que son clave para el funcionamiento de un país, y hoy tenemos la oportunidad de dárselo. Antes de terminar, presidente, aprovechando los dos minutos que me quedan, quería hacer una ronda de agradecimientos que me parece más que justa. En primer lugar, a los que fueron instigadores de esta iniciativa, que son Josep Pagès y Carles Campuzano, hoy los dos pues fuera de esta Cámara y apartados de la Cámara, pero siguiendo de cerca esta iniciativa. Agradecer a la Coordinadora Catalana de Fundacions, a la Fundació Catalunya Cultura, a la Asociación Española de Fundaciones, a la Fundación Pascual Maragall, a PIMEC, que fomenta el trabajo, su trabajo hecho antes y durante esta tramitación. Pero quería hacer un agradecimiento muy especial a Maite Esteva, Isabel Peñalosa, Sara Pérez, Elena Solano y Gloria Olivé, cinco mujeres incansables, trabajadoras, sin las que ellas seguramente esta iniciativa hoy no podría estar aquí, con lo cual creo que se merece que su nombre conste en el diario de sesiones el día que esta ley se discute aquí. Añadir también otros nombres a los que agradecer, como Miquel Àngel Vallès, David Camp, Montse Sorroca o David Garrofé, que también han trabajado antes, durante la tramitación de esta iniciativa para que esto hoy vea la ley. Y por último, pero no menos importante, al grupo parlamentario y a la estructura del grupo parlamentario que ha hecho que esto sea posible, Marc, Enric, Ignasi, Concep Genís y, por supuesto, pues a mi portavoz Ferran, que se ha hecho desde el primer minuto esta ley suya, que ha trabajado como el que más para que esto vea la luz y que también se merece pues un enorme agradecimiento. Gracias a todos, señorías. Como lo he dicho, confío en sus votos, no por nosotros, sino por los sectores que nos lo están pidiendo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Miquel. A continuación, por el Grupo Republicano... Pues por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, el señor Guijarro tiene la palabra. Bien, muchas gracias, presidente. Pues quería comenzar, por supuesto, agradeciendo el trabajo que ha realizado el diputado Sergi Miquel. Creo que también ha hecho una labor encomiable. También le anuncio que vamos a votar a favor de este dictamen, por supuesto, pese a que ha citado a Virgilio, y claro, me ha dejado algo mosqueado, tengo que decirle, señor Miquel, porque sabrá usted que Virgilio fue efectivamente apadrinado por el emperador, pero claro, después de inventarse un origen mítico del mismo, se lo digo porque aquellos que nos tuvimos que pegar con la traducción de la Eneida, era bastante cabreante comprobar cómo fue, vamos, un ejercicio de fake news absoluta, ¿no?, el que hacía el amigo Virgilio, ¿no? Pero bueno, dicho esto, tómense esto como una pequeña butard antes de entrar en materia. Sí que querría también aprovechar las dudas que planteaba el señor Díaz, el señor Guillermo Díaz, o contradicciones que atribuye a mi grupo parlamentario, precisamente para hacer, a ver si puedo hacerle, digamos, una exposición de partida de dos minutos. ¿Está usted por ahí, señor Díaz? Bien.
para que, a ver si nos entendemos, ¿vale? Porque lo mismo no nos vamos a confrontar en este tema tanto como nos pensamos, ¿no? Porque, en fin, partamos de un hecho que para nosotros es objetivo, es decir, estamos hablando de actividades que no interesan al sector privado, ¿no? Que efectivamente busca una maximización del beneficio, o actividades que el Estado no tiene la capacidad para cubrir, ¿no? Puesto que son necesidades sociales, francamente. Nos gustaría que, efectivamente, tuviéramos un Estado que fuera capaz de llegar a toda la problemática social que puede tener nuestro país en un momento dado, ¿no? Y, por tanto, sí puedo decir que las entidades sin ánimo de lucro vienen desarrollando un papel fundamental en nuestra sociedad y, en especial, en los momentos de crisis económica, siendo quienes complementan, como digo, el estado de bienestar al que las administraciones públicas no son capaces de llegar. ¿Quiere esto decir que nos oponemos? No, ni mucho menos. Al revés, estamos muy agradecidos de que se pueda llevar a cabo esta labor. Ahora bien, si pensamos que el Estado, digamos el sector público, debería tener la dimensión, la musculatura suficiente para hacerse cargo de estas cuestiones, ¿no? Además, creo que, en fin, en este ejercicio legislativo que hemos venido llevando a cabo en estos días, pues bueno, se ha puesto algo de racionalidad y orden, sobre todo se ha actualizado a una ley que, efectivamente, como decía el señor Miquel, tiene ya más de 20 años, le hacía falta, digamos, una buena revisión. Y creo que, digamos, como digo, en este ejercicio que hemos venido llevando a cabo en estos días, cumplimos con esas expectativas, ¿no? Yo solo quiero destacar tres elementos que me parecen interesantes, ¿no? Que creo que van a complementar el actual marco normativo. Tiene que ver, por ejemplo, con la ampliación del catálogo de explotaciones económicas que pueden llevar a cabo las entidades sin fines de lucro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que se incluye ahora el término o la frase acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. Yo creo que esto es una buena noticia. Creo que, digamos, fomenta, subraya las potencialidades del sector del tercer sector para con la sociedad a la que sirve. Se incluyen además prestaciones de servicios. Creo que esto también el señor Miquel lo ha destacado. Y yo incluiría además también la cesión de uso de bienes inmuebles, ¿no? Que creo que, como digo, son elementos que sin duda van a ayudar a, en fin, a tener un marco normativo un poquito más claro y que, de algún modo, pues seguro que ayudarán al tercer sector a cumplir con su labor, ¿no? Pero, llegados a este punto, y como digo, reiterando que votaremos a favor del dictamen, sí que querría detenerme en la famosa enmienda de Marras. Digo enmienda de Marras porque se trata de la transaccional que toca la cuestión religiosa, ¿verdad? Y que bueno, pues que ha sido motivo de cierta polémica, ¿no? Sobre todo en algunos medios de comunicación desde ayer por la tarde. En fin, mi grupo parlamentario tiene muy claro que efectivamente no entiende ni entendería que se discriminara ninguna confesión religiosa. Entiendo que esta iniciativa en gran medida ha surgido por las demandas que venía presentando la comunidad rumana y en concreto la Iglesia Ortodoxa de este país. Bien, nos parece que esta Iglesia tendría que tener exactamente los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro culto que se pueda practicar en España. En eso, por supuesto, estamos en contra de que se pueda discriminar por motivos religiosos a nadie. Pero claro, lo que sí nos parece algo más difícil de comprender es las exenciones que tienen que ver con los lugares de culto, ¿no? Porque, miren ustedes, muchas y muchos de nosotros pensamos que un lugar de culto no es un servicio a la comunidad. Encerrarse en un espacio para tener una comunicación con una deidad y un ser mismo, pues es un acto que en todo caso es, podríamos denominar, un acto privado, ¿no? En el cual pues no entendemos que tenga que interceder un tercero, que sería en este caso el Estado, ¿no? El que quiera rezar, pues que rece, ¿no? Es más, debería tener las garantías de un Estado que fuera capaz de garantizar precisamente que pueda disfrutar de ese derecho, pero que no nos involucre ni nos implique a los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues se anuncio que mi grupo parlamentario votará en contra de esta enmienda transaccional. Por lo demás, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guijarro. A continuación, por el grupo parlamentario Vox, el señor Ramírez del Río tiene la palabra. Ah, perdón, señor Presidente, Manche. Si nos disculpa, nos vamos a repartir el turno, porque queremos tratar por separado lo que es la ley de lo que es la enmienda de Marras.
a la que se ha referido ahora el señor Guijarro. Vale, muchas gracias. Queda para el señor Manso. Muchas gracias por su amabilidad, señor presidente. Bien, nosotros comprendemos el esfuerzo que se ha intentado hacer con esta ley, pero nos hubiera gustado un poquito una ley un poquito más ambiciosa. No voy a entrar en el contenido, lo han ido ustedes desgranando antes de mi intervención y, por lo tanto, como bien ha dicho antes el señor don Guillermo del Grupo Ciudadanos, es hora de comer y, por lo tanto, no pretendo aburrirles. Sin embargo, sí quería entrar en algunas cuestiones que se han dicho sobre el mecenazgo. Está claro que el mecenazgo a la izquierda le preocupa porque considera que erosiona las bases fiscales. De acuerdo, que yo creo que ahí se equivoca. Es decir, porque parte de algo parecido a la siguiente, ¿no? Se dice, si alguien puede ayudar es que le sobra, y si le sobra es que no le hemos cobrado impuestos suficientes. No, mire, no es así. No es así. Es que alguien tiene el derecho a la libre disposición de sus bienes, incluido ese. Ha dicho el señor Guijarro, lo siento, señor Guijarro, me tengo que traer nuestro mítico combate de economía aquí, que ya les gustaría a ustedes que el Estado tuviera músculo suficiente para que no fuera necesario la iniciativa privada en coadyuvar a fines sociales. Yo no estoy de acuerdo con usted. Mire, a mí lo que me gustaría es que el Estado no fuera necesario, salvo para sus funciones básicas. Y creo que una sociedad suficientemente rica, probablemente lo que haría sería reducir el Estado a lo que deben ser sus funciones básicas, y no ahora, que son básicamente unas funciones invasivas, también subsidiarias, es decir, que entendemos la función social del Estado en tanto en cuanto todavía el sector privado no llega. Pero claro, entre otras cosas, el sector privado no llega porque ustedes tienen esa mentalidad. Uno no tiene la libre disposición de sus bienes, y si gana es que no le hemos cobrado los impuestos suficientes, insisto, hoy hay que cobrarse. Es decir, tenemos que cambiar el principio de subsidiariedad, porque parece usted entiende, y discúlpeme si no lo he entendido bien, que es que lo privado es subsidiario del Estado. No, perdóneme, es el Estado lo que es subsidiario de lo privado. Paso la palabra a mi compañero, señor Ramírez, que les explicará nuestra postura sobre la enmienda. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ramírez. Al señor Miquel Ibarantí por la información que nos ha ido proporcionando. Creo que recuerdan que en mi grupo apoyó la toma en consideración de esta propuesta y que consideramos que tiene aspectos muy positivos, muy favorables, que mejoran la situación que hay. Sin embargo, debemos decir que esta enmienda que se ha metido en último momento nos parece un problema mayor en la redacción de la ley. Y que desde luego, aunque entendemos el propósito de esa enmienda y entendemos y valoramos positivamente esa la intención de favorecer a estas asociaciones, con las que creo que se han debido reunir todos los grupos de esta casa en los últimos días, debemos decir que se produce una serie de problemas técnicos que hacen imposible que podamos apoyar esto, aun entendiendo, ya digo, el propósito de ello. En primer lugar, los concordatos o acuerdos de la Iglesia y Estado, el acuerdo, por ejemplo, con la Asociación Islámica, con los evangélicos, todos los acuerdos que se han llevado a cabo tienen una parte que tiene obligaciones y que tiene derechos. Bien, tal y como esto está redactado, con esta modificación, estas confesiones se beneficiarán de los derechos, pero no tendrán obligaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los que están cumpliendo obligaciones, ¿cuánto tiempo van a tardar en querer deshacerse de esas obligaciones después de la situación que se ha creado en estos momentos? En tercer lugar, están queriendo modificar una disposición adicional en el último segundo, sin contar con algo que en condiciones normales requeriría informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Debemos decir que el Gobierno lleva desde el año 92 sin firmar acuerdos con otras confesiones de una manera absurda, algo que solucionaría muchos de los problemas que se producen con esta solventar esta enmienda. Por esta razón, ya digo, compartiendo plenamente su intención, pero considerando que los problemas
de tipo técnico a los que puede dar lugar la aceptación de esto podrían ser muy superiores a las ventajas, pues nosotros no podremos apoyar esta enmienda. Gracias. Sí, muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Elorriaga tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Celebramos, y lo dejo claro desde el primer momento, la aprobación final de esta proposición de ley, ¿no? Pero no puedo dejar de decir que ha sido como el parto de los montes en la fábula de Esopo, ¿no? Al final la montaña parió un ratón. Se ha reiterado en los últimos tiempos por parte del Gobierno la necesidad de superar la ley del 2002. Se incluyó en el plan normativo de 2022 la aprobación de una ley de mecenazgo. El ministro de Cultura, que en su primera comparecencia en la Comisión de Cultura anunció la remisión a la Cámara de un proyecto de ley de mecenazgo, afirmó en mayo del año pasado que no se apoyaba esta proposición porque había que evitar parches. Fue exactamente la expresión que utilizó. Finalmente, el propio presidente del Gobierno, en el debate del Estado de la Nación del último año, se comprometió formalmente a remitir a la Cámara una nueva ley de mecenazgo. Bueno, y el final de todo este proceso es que reiteramos todos la plena vigencia de la ley aprobada por el Partido Popular en el año 2002 e introducimos algunas pequeñas modificaciones que, siendo interesantes, importantes, adecuadas, insisto, y que respaldamos, desde luego quedan muy lejos de lo que podría ser una revisión más amplia del conjunto de la legislación sobre entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. Con todo, insisto, celebramos el acuerdo final y lo respaldaremos. Y un breve comentario sobre la enmienda transaccional a la que se ha hecho tantas veces mención. Y para recordar algunas cosas a la luz de la intervención tanto del portavoz de Ciudadanos como de Unidas Podemos como de Vox, ya que nosotros sí respaldamos esta enmienda transaccional, bien es cierto que cogida como tantas veces por los pelos y al margen de los procedimientos reglamentarios, pero al menos esta vez es por una buena causa. Y digo que esta enmienda aproxima el régimen fiscal de las confesiones religiosas al mandato constitucional y en ese sentido es una buena noticia. Porque el carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad no puedan ser objeto de especial protección. El mismo artículo 16 de la Constitución, cuando afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, afirma también que los poderes públicos han de tener en cuenta las creencias de la sociedad española. El derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas. No se trata de dejar a la gente que rece en las capillas, como antes se apuntaba. No basta con permitir que los ciudadanos actúen con arreglo a sus credos. No, no. Esta libertad, constitucionalmente garantizada, implica una doble dimensión de respeto a la libertad individual, pero también de necesaria cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas. La laicidad positiva, que ha consagrado el Tribunal Constitucional, excluye la identificación del Estado con cualquier confesión religiosa, pero también excluye su identificación con cualquier otra cosmovisión de naturaleza ideológica o moral, que es lo que algunos pretenden. La enmienda atiende este principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa. Se inserta así plenamente en nuestro modelo constitucional, que, como todas las constituciones plenamente democráticas, garantiza la libertad religiosa, prohíbe la confesionalidad del Estado y defiende la neutralidad estricta. Habíamos advertido en el texto inicial propuesto un pequeño problema por una disonancia muy limitada que había con los acuerdos firmados con la Santa Sede, que, como se sabe, tienen naturaleza de tratado internacional y, por lo tanto, no pueden quedar modificados por una ley ordinaria posterior. Pero la actitud abierta del Grupo Parlamentario Socialista, y así debo de reconocerlo, ha permitido introducir un pequeño cambio que salva esta pequeña objeción que teníamos. Y, por lo tanto, el Partido Socialista y el Gobierno en este caso, puesto que parece ser que fue el ministro de la Presidencia el que negoció, contará con la responsabilidad del principal partido de la oposición para sacar adelante el proyecto de la proposición de ley en su conjunto y también específicamente esta enmienda. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Elorriaga. Y
para finalizar el debate, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor González Caballero tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero empezar mi intervención en nombre de mi grupo parlamentario agradeciendo la labor que hacen todas y cada una de las personas que, de un modo u otro, colaboran con la sociedad civil organizada para que España sea cada día más un país más solidario. En especial, me acuerdo en estos momentos de las organizaciones que nos han acompañado en este proceso, asociaciones, fundaciones, sector cultural, como la Asociación Española de Fundaciones. Quiero también hacer mención especial a todas aquellas personas como Sergio Gijón, voluntario de Cruz Roja en mi comarca, personas que con su trabajo nos llenan de esperanza en ese mundo mejor posible por construir. Hoy saldrá adelante una nueva ley de mecenazgo, fruto del diálogo, negociación y acuerdo con el sector representativo y con los grupos parlamentarios. El hecho de que esta iniciativa haya nacido de un grupo parlamentario distinto, el Partido Demócrata de Cataluña, no ha sido impedimento para llegar a acuerdos en la actualización de esta ley desfasada y necesitada de reforma. Los socialistas demostramos con ello que somos un partido preocupado y ocupado por adoptar de manera responsable soluciones a las necesidades sociales, con independencia de quién las proponga. Así lo hemos demostrado esta preocupación social en las más de 210 proyectos de ley que hemos aprobado en esta legislatura. Somos un país solidario. 4 de cada 10 ciudadanos colaboró en causas sociales en el año 2002, el año pasado. 2022, el año pasado. En 20 años, el crecimiento de los donantes casi se ha triplicado, algo que ya comprobamos en el año de la pandemia, 2020, en el que aumentó el micromecenazgo para causas sociales y culturales, una actitud solidaria de la ciudadanía que fue apoyada por el Gobierno de España con el incremento de las deducciones al micromecenazgo en el Decreto 17/2020. Con este acuerdo al que nuestro grupo ha llegado con el PDCAT, ponemos un catalizador a la solidaridad para multiplicar los esfuerzos que estas organizaciones realizan diariamente, fortaleciendo las redes de solidaridad que sostienen a muchas personas, a muchas familias que necesitan apoyo. También, con este acuerdo, contribuimos a la creación cultural, al fomento de la innovación, investigación y desarrollo en nuestro país. 1994-2002 fueron años importantes en el impulso legislativo al mecenazgo en España. Y este año, el 2023, marcaremos un nuevo hito. He de destacar que el propósito del Gobierno de España, del presidente Pedro Sánchez, en actualizar la regulación del mecenazgo, después de 20 años de la aprobación de la última norma. Un compromiso que también viene reflejado en el componente 24 del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia. Y hemos encontrado en este acuerdo la oportunidad para su actualización. Yo me quisiera detener brevemente en las principales novedades que conlleva este acuerdo. Algunos parlamentarios lo han hecho, pero otros creo que lo han ausentado en sus intervenciones, las principales novedades de este acuerdo de impulso al mecenazgo. Con este acuerdo apoyamos a las organizaciones que realizan las acciones de inserción sociolaboral a colectivos en riesgo de exclusión. Fomentamos la investigación y también el desarrollo de iniciativas de educación para alumnos con altas capacidades, reconociendo dichas actividades como actividades económicas exentas. Facilitamos como donación la cesión de uso de un bien mueble e inmueble por un tiempo determinado para realizar estas labores altruistas, pudiendo reconocer también al que cede ese bien para este fin. Mejoramos los requisitos de deducción del impuesto de las rentas para las personas físicas y del impuesto de sociedades. Permitimos la difusión de la colaboración de aquellas empresas que contribuyen a una actividad de interés general, así como regulamos un aspecto importante como es la prestación gratuita de servicios prestados hacia entidades no lucrativas. Para poner ejemplos gráficos del importante avance que hoy vamos a someter a votación, con esta ley incentivamos acciones de interés social, como por ejemplo que una empresa de limpieza preste como ayuda un servicio de limpieza a un comedor escolar, a un comedor social y pueda publicitar su apoyo.
que un supermercado pueda ceder un almacén para el depósito de alimentos recogidos por una fundación social para atender una situación de necesidad, o que una inmobiliaria pueda ceder temporalmente un edificio para alojamiento y reinserción de personas sin hogar. El texto que sale del dictamen de esta proposición de ley se perfecciona con la incorporación de las enmiendas de mi grupo parlamentario, que vienen a dar seguridad al texto, como por ejemplo suprimiendo algunas figuras poco desarrolladas en nuestro ordenamiento. La posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a esta proposición de ley siempre ha sido clara. Siempre hemos estado abiertos a actualizar la normativa de mecenazgo, sobrepasada por los cambios tecnológicos y sociales que hemos vivido en los últimos 20 años. Siempre hemos creído en el fomento de la iniciativa privada en labores de interés general. Pero nunca hemos entendido, como sí entiende desde la derecha, hoy nuevamente hemos visto un nuevo ejemplo, que el mecenazgo sea una excusa para desmantelar lo público. Nuestro objetivo es movilizar a todos los agentes, privados y públicos, para fortalecer las redes de solidaridad, culturales y de investigación en nuestro país. Lo demostramos con hechos. Frente a sus recortes, aumentamos en un 32% la inversión social en los últimos presupuestos. Frente a su abandono en la cultura, aumentamos en más de un 13% la inversión en cultura en las últimas cuentas. Nuestra defensa del valor social de lo público es nítida, y de lo que se trata hoy es de canalizar la solidaridad de la ciudadanía en el objetivo de crear una sociedad más fuerte, con un acuerdo que, incluso en palabras del portavoz de Unidas Podemos en el Pleno, no supone un coste alarmante para las arcas públicas. Por último, sí que quisiéramos mencionar la propuesta de enmiendas transaccionales que ya se ha mencionado aquí, son la enmienda número 119 y 48 y luego la siguiente enmienda transaccional a la enmienda número 86. Presentamos una enmienda transaccional que equipara en el tratamiento fiscal a las entidades religiosas que tienen un reconocido y un notorio arraigo en España. Y, en segundo lugar, en la enmienda transaccional número 86, pues avanzamos en la transparencia de esa dación de cuentas sobre los efectos del mecenazgo en nuestro país. Como conclusión, quisiera agradecer en el trabajo de ponencia a mi grupo parlamentario por la confianza, a mis compañeros Patricia Blanquer y Valentín García, al equipo del Ministerio de Hacienda y también, especialmente, al proponente del PDCAT, el señor Sergi Miquel, que en este tiempo ha hecho una gran labor y un gran trabajo. En definitiva, pido el voto favorable para este acuerdo de reforma de la ley de mecenazgo, que avanza en los mecanismos para construir una sociedad más justa, más solidaria y más fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, interrumpimos 4 minutos para proceder a votación y les rogaría que se acercasen las personas que son las que controlan las enmiendas a ver si somos capaces de ordenar la votación. Vamos a votar por grupos, ¿no? Vamos a ver, esto es lo que hay que...
Pues señorías, vayan tomando asiento, que la gran capacidad de entendimiento ha sido posible. Primero las transaccionales. Bueno, primero las comparaciones. Primero las comparaciones. Bien, procedemos previamente, antes de votar las enmiendas y las transacciones, a votar la solicitud de comparecencias que había pendiente. La primera solicitud de comparecencia que se somete a votación es la de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para que dé cuenta de la cooperación entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI y SAPA Plasencia SL y Amber Capital con participación activa del presidente de Indra para ejecutar los ceses de los consejeros independientes en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebradas los días 22 y 23 de junio de 2022. ¿Votos a favor de celebrar la comparecencia? 14. ¿Votos en contra? Pues votos en contra, pues 32. No, 30. Sí, hay dos abstenciones. Entiendo. 20, son 20. No 30. Ah, perdón, 20, sí, 20. 14. ¿Abstenciones? Una. Pues por 14 votos a favor, 20 en contra y una abstención, queda rechazada. Votación de solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda y Función Pública para dar cuenta de los datos de recaudación desde la modificación del método para calcular el valor catastral, así como el número de operaciones en que se ha utilizado el nuevo cálculo del citado valor y una relación histórica de lo recaudado a través del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Periodos 18-22. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 20. Abstenciones, 1. 15 votos a favor, 20 en contra, 1 abstención. Queda rechazada. Y la última solicitud de la comparecencia es de la ministra de Hacienda y Función Pública para dar cuenta, como responsable de la SEPI, del contrato piloto suscrito con la empresa de correos del grupo SEPI y Evelop para el desarrollo de actividades de correos. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 21. Abstenciones ninguna. Por 15 votos a favor, 21 en contra, queda rechazada. A continuación procedemos a las votaciones. Comenzamos con las enmiendas transaccionales. Enmienda transaccional número 1 engancha con la enmienda 119 del Grupo Parlamentario Socialista y con la enmienda 48 del PDCAT. ¿Votos a favor? O sea, todos menos 6. 6, pues 30. Es que yo creo 30. ¿Votos en contra? Ah, no. No, perdone. No pueden ser 30, no. Es que he contabilizado vos. ¿Votos a favor? 9, 10, 11, 12... 13, 26. ¿Votos en contra? 4, 5, 9, 10. ¿Abstenciones? Ninguna. 26 votos a favor, 10 en contra. Ninguna abstención. Queda aprobada. Y la segunda enmienda transaccional es engancha con la 86 del Grupo Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Votos a favor? Son 9, 10, 11, no, 11, 11 y 13, 11 y 13, 34. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 1. 33 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Queda. Ellos se han abstenido, vos se abstiene. Ah, vos se abstiene.
Entonces, votos a favor, perdonen. 13, 17, 18, 18 y 9. 27. Votos en contra, 2. Abstenciones, 5, 6. Ahora sí, 27 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Queda aprobada. Procedemos a votar en bloque las resto de enmiendas que quedan vivas. Votos. 35. Las 35 del señor Guitarte, del Grupo Mixto. Votos a favor, 9, 10. 11 votos a favor. Votos en contra. Pues algo que me equivoque, son 30 y 25. Abstenciones. 5. 20 votos a favor, 5 abstenciones y 11, perdón, 11 a favor, 20 en contra y 5 abstenciones. Queda rechazada. Enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos que abarcan de la 1 a la 33. Votos a favor, 1. Votos en contra, pues son 13, 14, 13, 17, 18, 19, 20. Abstenciones, 15. Un voto a favor, 20 en contra y 15 abstenciones. Queda rechazadas. El grupo plural ha retirado. No, no hay ninguna. Nogueras y Camero están en la página. Ah, perdón, claro. Es. Grupo plural, las enmiendas de Nogueras y Camero que van de las 70 a la 75. ¿Votos a favor? Bueno, no está para defenderlo, entonces, ¿qué hacemos? Está, se vota. Se vota. ¿Votos a favor? Ninguno. ¿Votos en contra? 14 es todo el mundo, todo el 33. ¿Abstenciones? 3. 33 votos en contra y 3 abstenciones. Queda rechazadas. El grupo plural, las que corresponden el señor Miquel Valentí y Ferran Belasensi, han sido retiradas. El grupo republicano, salvo la 48, que es la que enganchaba. Y el grupo republicano ha retirado, las mantiene, pues abarcan de las 76 a la 87, porque la 86 es sobre la que se ha transaccionada. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? Pues 13, 14, 15, 15, 16, 16, 30. ¿Abstenciones? 5. Un voto a favor, 30 en contra y 5 abstenciones. Queda rechazada. Enmiendas del Grupo Parlamentario Vox que abarcan de la 55 a la 69. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 17, 18, 19, 20. ¿Abstenciones? 9, 10. No. 5 votos a favor, 20 en contra, 11 abstenciones. Quedan rechazadas. Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la número 88 a la 95. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 17, 18, 19, 20. 20. ¿Abstenciones? 5, 7. 9 a favor, 20 en contra, 6 abstenciones. Queda rechazada. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, las dos han sido retiradas porque. La primera transaccionada y la segunda es del Grupo Confederal Unidos Podemos y del Grupo Parlamentario Socialista, que entiendo ha sido retirada. Muy bien. Pues procedemos a votar el texto del informe. ¿Votos a favor? Pues, si no me falla, 31. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por 31 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, queda aprobada. Señorías, muchas gracias.
y... No, no suspendas, por favor, tienes que leer esto. ¿La del PP no tenemos votado o se ha retirado? Hasta luego. Señorías, un momento, señorías. Les digo que queda aprobada la comisión con competencia legislativa para la proposición de ley modificada de ley 42/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales de mecenazgo que se remitirá al Senado a los efectos previstos. Muchas gracias y se levanta la sesión. Hola.